No hay mejor forma de terminar la semana que estar informados. ¿Y qué mejor manera que darles la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva aventura de este programa que a muchos de vosotros os encanta, sobre todo en el Salón de la Fama, porque ahí tendremos a un invitado, bueno, más bien a unos súper invitados que vendrán hoy a hablar con nosotros de algunas que otras cositas y sobre todo de todo lo que vosotros ya estabais esperando desde casa, que os estabais preguntando cuándo es que Ichi Cosmopolitan va a hablar de eso, pero no coman ansias, porque os mandamos una vez más a todas nuestras redes sociales, es decir, en nuestras plataformas digitales, en Instagram, TikTok, YouTube, con el mismo nombre, Ichi Cosmopolitan, y podréis ahí por lo menos ir a apoyarnos, ¿no? Dándonos esos deditos hacia arriba y sobre todo comentar. Y por supuesto, también está ahí la página web de Asonga Radio y Televisión, que tan solo ir a tu buscador, cliquear www.asonga.rtv, podréis vernos en riguroso directo. Sí. Yo no sé si Santi me debe dinero, pero lo que sí sé es que ya está aquí conmigo. Santi, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Una tarde más conmigo. Así es. ¿Y? Menos mal, como lo has dicho, no te debo nada. No voy a estar en las redes. Mejor, porque no solo va a pasar por las redes, también puede pasar aquí en Instagram. Pero muy graciosa la canción, ¿eh? Eso sí, tiene su ritmo ahí pegadizo, eso sí, hay que reconocerlo. El ritmo sí, la letra, no sé. ¿Cómo estás esa tarde? Pues muy bien, muy bien. Hoy es viernes, como suelen decir, el cuerpo ya... Sí, el cuerpo ya, lo sabe, sí. Ya lo va notando. Sí, mi cuerpo lo sabe en el sentido de que después de aquí voy corriendo y me tumbo directamente. Bueno, la edad cuenta bastante. Como se había dicho antes, tenemos unos super invitados hoy, pero no vamos a hablar de uno, no vamos a empezar a hablar con el invitado sin antes darle paso a la sección. Salón de la Fama. Sí, tenemos a un super invitado, vamos a empezar a dialogar con él. Se trata del CEO de Vida Simple, Shalom. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ichi Cosmopolitan. Estoy bastante bien, gracias, y os agradezco también por la oportunidad. Sí, una de las marcas nacionales que... Sí, están haciendo historia, porque la verdad es que crear algo así no es poco trabajo. ¿Cómo lo habéis estado llevando? Me has dicho aquí en off que tenéis pegatinas, gorras, camisetas. Me gustaría saber si os habéis extendido en otras áreas que no sean esas tres. Bueno, principalmente estoy como centrado en esas tres etapas, ¿sabe? Porque diversificarse con una marca nacional requiere de bastante trabajo, sobre todo puntualizar que también está el factor económico, sí, ¿sabes? Para crear más complementos requiere de una economía bastante estable, y por ahora estoy simplemente centrado para ir subiendo cuando vaya determinando lo que es la producción, vaya creciendo lo que es el dinero. Y sabes, entonces solo estoy ahí por eso. Por ahora estoy con camisetas, gorras, pegatinas y algo de publicidad más. Permíteme decirte que tu corbata tiene muchísima personalidad, ¿eh? No sé, es una vida simple. Sí, la verdad es que es impecable, me encanta. Gracias. Entonces, hemos podido constatar que tienes es un hobby o es una parte esencial de lo que es la marca también Vida Simple, lo de crear contenido, hacer vídeos. ¿Es parte de ello o es la zona principal? Principalmente la idea de Vida Simple era lo creé desde el principio para hacer más conciencia, para acercarme más a lo que son los jóvenes de mi generación, los que vienen después de mi generación y sucesivamente. Entonces, empecé primero, ¿sabe? Tenemos una sociedad un poco así, por decirlo, sui generis, donde cada uno está centrado en lo que en el instante le beneficia. Entonces, no es muy, muy fácil crear una marca, desglosar todo lo que es la idea, ¿no? Porque inicialmente suele ser muy difícil, ya en la trayectoria donde la gente no es muy fiel a perseguirte. Esto. Tienes que trabajártelo más, tienes que reinventarte, tienes que apostar en otras cosas donde pueda ver que está su atención por el momento. Entonces yo hago vídeos, por decirlo así, de motivación, de conciencia y tal, pero no salgo de lo que es la creación principal. Entonces tengo más idea respecto a esto, me gustaría llegar
llegar a más jóvenes y hacer más conciencia, pero me gusta hacer contenido, me gusta la moda, me gusta muchas cosas que se acerquen a los jóvenes siempre y cuando sean educacionales. Yo quiero centrar más en el ámbito de la competencia, ¿vale? Porque como he dicho, no es fácil crear una marca, y tú mismo lo has vuelto a recalcar, no es fácil crear una marca nacional y poder sostenerlo, ¿vale? Entonces, me gustaría saber cómo es la competencia, porque no solamente está tu marca, está mi lobby, está, bueno, mi lobby es más una empresa tipo, está LNP, están infinidad de marcas que actualmente también hacen casi lo mismo que estás haciendo, gorras, pegatinas, también está Chodihuaca, están muchísimas otras marcas. ¿Cómo es la competencia entre ustedes? Porque al fin y al cabo, o sea, más bien, ¿cómo te mantienes en este mercado para que la competencia no te aplaste? ¿Cómo es tu estrategia de marketing, por decirlo de esa manera? Mira, yo creo más en lo que es el comportamiento psicológico de una sociedad. Porque yo no me centro en mi competencia, yo me centro en la gente que yo conquisto, ¿sabe? Entonces, mi marca primero es una frase hecha. Sí. Ahora, el sentido que yo le he dado a esa frase, la cercanía que yo he ofrecido desde el momento que empecé, es lo que me mantiene. Entonces, yo hago lo siguiente: todos los diseños que hago tienden a tener un significado cercano con la gente. Entonces, yo no hago creaciones así al azar. Yo me levanto un día y digo, bueno, voy a crear esto porque puede transmitir esta empatía a cierto público que me persigue. Entonces, si te fijas en los diseños que hago, camisetas, gorras, siempre van a tener algo. Van a tener algo que no es por comparar. Las demás marcas, por decirlo así, son como algo más básicas. Entonces, yo tengo mi logo y tengo también lo que aumento a la hora de crear. Por ejemplo, mira, esta gorra. Ahí pone Matea. ¿Ves? Matea. ¿Es el nombre de alguien? No, Matea es, por decirlo, bueno, psicológicamente es las cinco emociones que nos identifican. Uh-huh. El miedo, el amor, la tristeza, la alegría y el enojo, okay. ¿Sabes? Entonces, yo cuando vendo mis cosas sé lo que hago. Entonces, estoy bien enfocado respecto a lo que estoy ofreciendo. Yo lo que estoy observando. Sí, que es verdad que tiene un matiz más específico, más que le identifica, porque como ha dicho, es una frase hecha vida simple y luego si va acompañado de cosas así, porque yo no sabría, si fuese Matea, no sabría decir qué es. Menos mal que nos lo has identificado aquí, sí, Santi. La duda que yo tenía inicialmente era la de si, ¿qué es lo que vino antes, la marca o vida simple, la persona? ¿Qué es lo que estuvo antes? Porque se puede ver que antes de que cuando una persona se mete a tu perfil de redes sociales, te ve a ti como persona. Entonces ve los valores que tú intentas transmitir. Sí. Yo creo que desde esta línea los usuarios que te siguen ya pueden saber conectar con tu marca. Ahora, como has destacado, Matea, yo creo que los humanos normales como nosotros nos resultaría un poquito más difícil identificar que Matea viene de tal cosa si es que no te seguimos en redes sociales, por ejemplo, o entendemos tu filosofía en este sentido. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que fue primero, la persona o la marca? Primero vino la persona, porque si quieres acercarte a un cierto público, siempre me voy a matizar, en nuestra sociedad, tienes que ser lo suficientemente consciente de que lo que vas a transmitir tiene, o sea, un 85% de unión contigo, con tu personalidad. Entonces, yo primero fui yo. Entonces llegué a darme cuenta de que no puedo transmitir lo que se llama vida simple sin el comportamiento mío particular. Entonces tiendo a empatizar, en síntesis, yo soy una persona que me empatizo con los demás, soy emocional. Eso cuesta decirlo. Muy emocional, estamos en una sociedad donde los seres humanos no quieren ser emocionales. Claro. Y eso es lo que nos define. Cada uno quiere alimentar su sesgo y decir que yo soy guineano, no tiene nada que ver. No somos que ver. Iguales todos los seres humanos. Ahora somos diferentes.
Entonces, esa diferencia es lo que tal vez nos clasifica, pero igual en físico, en corazón, en cerebro, en dedos y en tal, tenemos ese rasgo. Entonces, vino primero la persona, luego empecé a profundizar más en mí, luego empecé a crear la idea, porque yo creé la idea desde pensamientos, sobre todo lo de la naturaleza y tal, porque el logo mío representa primero las ramas esas, la naturaleza, los árboles, las plantas y tal. La paloma esa representa también lo que es la fuerza de cada ser humano después de haber conquistado aquello que ha estado persiguiendo durante mucho tiempo. Lo que le levanta a sentir ese éxtasis de decir, bueno, yo ya he llegado hasta este punto y si quiero seguir subiendo hacia la cima o a conquistar otra cosa, tengo que reforzar más mi vuelo, ¿no? Y eso. Entonces todo estaba como muy pensado, muy estructurado metódicamente y por eso digo, no estoy aquí haciendo esto para competir, porque yo soy mi propia competencia. Ya, pero como has dicho, una marca, cuando una persona crea una marca así nacional, ante todo es un negocio, es una empresa, tienes que tener beneficios. Entonces me gustaría saber cómo se mantiene Vida Simple a nivel de una empresa, porque como has dicho, vivimos en una sociedad única, que tiene sus características que en otra sociedad no hay, sui generis, como has dicho. Entonces, la gente de nuestra sociedad, Malabo, Bata, a nivel nacional, estamos acostumbrados a seguir lo que todo el mundo, lo que mola ahora mismo. ¿Cómo posicionas tu marca para que esté adelante, para que tú puedas tener unos frutos, ¿no? Porque no de todas estas letras bonitas uno vive. Sí, bueno, principalmente es difícil, es un poco más difícil poder decirte una estadística que, bueno, yo estoy generando tanto por esta marca, porque... lo de tener una marca en Guinea Ecuatorial, tienes que primero, si quieres generar lo que es un capital para vivir, es imposible. En síntesis, es imposible. No vamos a ir por la rama y tal. Es imposible tener una marca en Guinea y vivir de ello. Entonces, aparte de que lo haga más por amor o porque me gusta hacer lo que estoy haciendo, gano muy poco. Pero me mantengo en el sentido de que inicialmente, cuando empecé, invertí para que se conozca. Hice publicidad, transmití la filosofía, empecé a crear y perdí, porque todo lo que inicias aquí tiendes a perder. ¿Sabes? Una inversión siempre es esto. Siempre es esto, tienes a perder y puedes hacer una estadística de un año, no vas a recuperar ni siquiera el 80% de la inversión inicial. Entonces, ¿cómo me mantengo? Me mantengo ahora porque yo ya he conquistado a la gente. Y la gente que yo he conquistado... O sea, que ya tienes tu público. Ya tengo mi público y ese público vuelve a transmitir a otro público. Entonces, yo ya no hago como antes hacía al inicio, que, bueno, alguien me dice, quiero 5 camisetas, yo voy, las imprimo, las diseño y las imprimo, él elige y le voy a dar y luego me dice no, ya no llega lo que quería pagarte y tal, no, yo digo, mira, este es mi catálogo, me escribes, no, tal persona ha visto tal camiseta, quiero tal, te mando un catálogo de camisetas, tú eliges las que quieres, te digo, me das el dinero o me das el 80%, yo te voy a hacer las camisetas y si no lo haces, no lo hago, ¿sabes? Porque hay momentos donde si no te pones serio con una cosa, pues la gente, ¿sabes? Va, si no somos amigos, somos colegas, te doy 5.000, te doy 10.000 y pierdes tú. Y no puedes estar así toda la vida. Porque... Eso me hace plantearte, ¿alguna vez te has visto envuelto en ese tipo de situación? En donde una persona, por ser cercana a tú, por ser cercano o cercana, está ahí con el pequeño descuento. Porque es muy habitual aquí que cuando una persona tiene un negocio o algo por el estilo, nosotros que somos sus cercanos, en vez de apoyarles, somos los que más, o sea, nos sentimos con la autoridad de decir directamente que nos dé los artículos gratuitamente. Es que siempre la vivo. Es algo que no ha cambiado. Hasta el nivel donde estoy ahora y hasta donde ya he llegado con la marca, aún sigo con eso, pero
yo ya me he propuesto algo. Yo no puedo volver a regalar a nadie nada que yo saco de mi bolsillo. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque si tú eres amigo mío, la primera edición, cuando saqué las primeras camisetas, yo te regalé porque yo regalaba. Yeah. Yo regalaba no porque, yo estaba iniciando algo y quería conquistar a la gente, pero la filosofía ya está. Uh-huh. La marca ya está constituida. Entonces, si tú no me quieres apoyar, es malicia. Entonces, yo ya no te voy a regalar. Yo te digo una camiseta, porque las camisetas que yo ofrezco intento que se pueda vestir constantemente. Yo ofrezco algodón del bueno con poliéster y tú lo puedes vestir, porque toda la ropa se gasta, sí. Depende cómo la cuides. Puedes comprar una ropa, aunque el precio es solo psicológico, la ropa es un material que a cualquier intento se te gasta. Entonces, dependiendo de cómo lo vas a cuidar, yo intento vender esa calidad, ¿sabes? Por ejemplo, las camisetas de que yo vendo, yo puedo decir que son más que las de Lifty, que vende Lifty, o que algunas de H&M, porque lo he probado y es algo que yo conozco de lo que ofrezco, yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, no es algo que ya estoy haciendo al azar. Antes de hacerlo, me he ido informando, he ido investigando y ya estoy en un punto donde, de ser que estoy en otro, ya estaría más avanzado, pero bueno. A ver, yo quiero preguntar, ¿cómo es la creación de esas camisetas? Tipo, las compras al por mayor, luego ponen la marca en la imprenta donde lo vayas a dejar, o tú mismo te acercas a la fábrica, no sé, o tú te acercas a la fábrica, esa es una duda que yo también siempre he tenido. ¿Escoges el material que quieres que se utilice para crear las camisetas o cómo está la cosa? A nivel de Guinea es mejor. Yo me acerco, yo trabajo con mi lobby. Okay. Yo trabajo con mi lobby porque analicé todas las posibles formas de hacerlo y me era más caro hacerlo fuera que hacerlo aquí, ¿sabe? Entonces, mi lobby tiene tres tipos de calidades. Uh-huh. Cuando llegas allá, he ido inspeccionando la calidad que a mí. Yo ofrezco la mejor calidad de camiseta que tiene mi lobby. Entonces, son caras. Simple, la misma camiseta en sí son caras. Ahora, los diseños que implementas en la camiseta es un plus. Entonces, tienes que hacer una estadística de todas esas cosas para poder. Y no ganas. ¿Por qué? Porque la mejor camiseta de mi lobby es el Braco. Cuesta, entre 8.000 y algo y tal, ¿sabes? Para hacer el impreso, te viene a llegar una camiseta 9.000 y algo. Entonces, yo vendo a alguien una camiseta 12.000 o 10.000, no gano nada. Y ahora, me gustaría seguir en la línea de Paula, ¿no? Que ha mencionado lo de que cómo es el proceso de obtención de camisetas. Menos mal que ya nos lo has aclarado, pero me gustaría plantearte esto, porque muchas veces lo he debatido con compañeros y me han contado que es cuando nosotros los ecuatoguineanos hablamos de marcas, a ver cómo normalmente, en qué sentido lo decimos, porque una cosa es que una persona, ¿cómo decirlo?, teja las camisetas o monte las camisetas desde cero. Sí, sí. Desde la materia prima. Exacto, sí. Hasta el producto final. Y otra cosa es que una persona consiga camisetas y luego ponga los diseños, pero menos mal que ya nos lo has aclarado. Ahora, siguiendo en esa misma línea, que si es que a la hora de diseñar, de vender las camisetas, no se llega a conseguir el retorno que normalmente te gustaría tener, ¿por qué persistir? Como te dije desde el principio, me gusta, siento pasión por lo que estoy haciendo y no lo hago más porque quiero satisfacción externa, lo hago por mí, porque yo pienso que si yo no llego a alcanzar lo que se necesita alcanzar para hacer, porque yo pienso que ahora ya he alcanzado donde yo quiero estar. Ahora, si yo me muero o en un futuro no esté, yo puede ser que continúe a mi hijo o un amigo que viene a ser socio mío, porque no lo hago para encontrar una aprobación externa. Yo me siento bien con lo que estoy haciendo. Yo me siento bien porque yo siento que ya he conquistado. Yo ando por la calle y hay gente que pone mi camiseta y no me conoce. Pero toda la gente que compra esas cosas pasa por mí. O sea, hay coches que llevan mi pegatina que he visto, pero no les conozco. No son cercanos. Hay expatriados, que es lo que más me... Porque cuando tú encuentras en Guinea, es algo como lo que yo he hecho. Y
tú te das cuenta de que hay expatriados que salen fuera con otras culturas, vienen, dice, mira, ve esto y le gusta de otra persona. Esa persona te dice, mira, quiero ciertas camisetas porque a tal persona le gusta. Me da el dinero, lo imprimo. Porque yo siento que ya he conquistado lo que quería. Entonces, no es presunción y no es nada de buscar aprobación fuera. Lo hago porque me gusta. Me desperté un día y dije que a mí me gusta hacer esto y el mundo de la moda es un mundo que a mí me apasiona. Entonces, no lo hago para favorecer o satisfacer a nadie, es simplemente mi tranquilidad. ¿Y qué ha sido lo más difícil que has tenido que presenciar en tu transcurso llevando esa marca? Pues si ha habido un día que has dicho, uff, yo ya no puedo, o por alguna que otra razón. Lo más difícil, darle forma al logo de la marca. Pero es verdad, ¿la forma del logo es estática o se va variando? No, el logo es este. El logo es todo esto. Sí. Y para darle forma, primero empecé con esto y la frase. Entonces iba pensando lo que yo quiero que represente, lo que yo quiero que signifique. Todo lo que es el logo, porque cada logo significa algo, lo que sea. Cuando vas a crear una marca, tienes que tener una filosofía para cuando se te cuestione. Claro. Entonces, lo más difícil creo que fue darle una forma absoluta a mi logo y decir que vale, esto quiero que se quede así. Y no lo voy a cambiar, lo único que va a modificar, los diseños. Sí. Lo que va a transmitir, los diseños. Entonces, fue una de las cosas más difíciles. Y lo siguiente fue intentar explicar a la gente a través de mis diseños lo que yo estaba ofreciendo. Porque mucha gente me paraba y no, eso es de una iglesia o tal. Les he dicho, no, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver, sino es una manera de percibir la realidad, ¿sabes? Es una manera de percibir porque cada uno con sus ojos ve lo que quiere interpretar del mundo. Entonces yo estaba diciendo a la gente, mira, esto es así porque yo pienso que si tú ves esto así, el otro lo puede ver así. Entonces, no tenéis que verlo igual. Pero si tú puedes ver esto así, quiere decir que en ti puedes encontrar más creatividad, en ti puedes ver más tranquilidad, puedes llegar a transmitir a otra gente lo que ves en ti. Cuando escuchaba Vida Simple, sí es una marca que solamente lo podemos encontrar en pegatinas, gorras, camisetas, en pulseras, todavía no. No, todavía en pulseras. No, todavía. Y luego se está hablando de, porque aquí tenemos una realidad, es una marca. Sí. Y luego se está hablando y la forma en la que te veo vestido, hablas de moda. De moda. Entonces, yo como que marca, moda. Relacionándolo con los conceptos. Da a pensar que igual en un futuro, ¿no? Aunque no muy lejano, estarías pensando en trasladarte, salir un poquito de lo que son las camisetas y luego adentrarte en un... Porque le veo vestido, sí. Le veo como un fashionista. Claro. Sí. No, pero esa es la idea, esa es la idea. Yo confío y pienso que en un presente no muy lejano tal vez yo pueda empezar a hacer otras cosas porque... Es mi plan, es el plan que llega carcomiendo mi cerebro. Entonces, no, aunque no sea en esta vida o en la que sea, estoy seguro que voy a seguir haciéndolo, voy a dejar ya un esquema que otra persona va a continuar para que se haga otras cosas. Habla siempre de Vida Simple y luego metes mucha naturaleza. Hay cosas emotivas, como has dicho, eres una persona emocional. Y luego has mencionado algo aquí, puede ser en esa vida. ¿Tú crees que hay otra vida después de esta? Yo creo que hay una trascendencia, ¿sabes por qué? Porque cuando tenemos hijos, aunque ya es otro tema fuera de lo que estamos hablando, hombre. Yo pienso que cuando tienes hijos... cuando ya llegas a tener a un hijo, le vas a enseñar hasta un cierto punto lo que a ti te gustaría que él continuase. Pero ese niño llega en ese momento donde lo que le has enseñado más lo que él percibe de la realidad, balancea y coge de lo que piensa que es bueno para él, de lo que le has enseñado, más lo que él cree posible para él, lo junta y así se vuelve, se transciende una parte de ti con él.
Entonces, por eso digo, con esta vida o la otra, aunque la mía, o la que va a seguir después de la mía. Perfecto, ha sido un placer y un gusto tenerle aquí una tarde súper agradable, charlar con una persona que sabe y entiende que, que las emociones también forman parte de nosotros y lo ha querido plasmar en una marca y en una realidad, algo palpable. Entonces, esa es su cámara y le puedes decir a esa persona que, mira, yo tengo una idea en mi casa, pero teniendo en cuenta cómo está el mercado, cómo está la situación, yo no me atrevo a lanzarme. Dale tu experiencia y sobre todo un consejo. Bueno, yo le aconsejaría a todos los que tienen una idea, primero tener esa convicción sobre la idea. Tienes que tener en profundidad que realmente quieres hacerlo. Tienes que entender lo que quieres hacer. Y desde ese punto no vas a necesitar mucho, simplemente suficiente creatividad para darle forma a la idea. Ahora tendrás que tener el coraje para arriesgarte a materializar esa idea. Muchísimas gracias, Shalom, de Vida Simple. Ha sido un placer, como he dicho al principio, tenerle aquí, pasar una tarde agradable contigo. Así que nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos en nada. No se despeguen de las pantallas. La canción pegadiza y con letra. Ya os podéis imaginar de quién estamos hablando, de todo lo que se ha cocido en las redes sociales, todo lo que se ha dicho, pero qué mejor forma que tener a la protagonista principal de todo este culebrón. Vanila, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Bienvenida. Tranquila, ¿eh? Y guapa. Ah, tranquila, vaya. Y guapa. Ya, cuéntanos ante todo si de verdad es todo lo que se está diciendo que ha sido un montaje, o si realmente ha habido algo entre tú y Romy Solo. Bueno, a nivel personal, no profesional, porque profesional ya estamos viendo el resultado. Bueno, a ver, te explico. Sí, porque mira, vamos a escuchar. A ver, mi equipo, cuando empezamos a hacer todo el trabajo, primeramente, buenas tardes. Cuando empezamos el trabajo, mi equipo ya teníamos todo ya calculado para lanzar el tema el 20, ¿vale? Sí, el jueves, ayer. Sí, ayer, perfectamente. Entonces, eso ya es algo que teníamos ya preparado semanas atrás, como casi un mes atrás. Mi equipo ya lo tenía listo, porque ahora estoy trabajando con un nuevo equipo en Andalucía y ellos son los que toman las decisiones junto con el equipo de Romy. Sí. O sea, los dos se ponen de acuerdo y dicen, tal fecha vamos a lanzar el trabajo. Bien, entonces, justo dos días antes del lanzamiento estamos ya moviendo todo para que todo sea perfecto. Recibo el mensaje de Maripaz. Y yo me quedé sorprendida, ¿vale? Y digo, no voy a responder porque no la quiero liar, no quiero, ¿sabes? Pero a través de recibir su mensaje, digo, tengo que responderla, ¿vale? La respondo. Y pues nada, ella me dice que no, que va a hacer público este mensaje porque no sé qué. O sea, todo pasó desde el último viaje, porque yo vengo hace dos días de España. ¿Vale? O sea, todo el mundo cree que esto viene desde los vídeos de antes, cuando hicimos el vídeo. Eso todo pasó en enero, lo de hacer el vídeo y sí, todo de eso. De hecho hablamos de los vídeos aquí, ¿no te acuerdas? Sí, entonces yo vengo de España hace bien poco. Yo llevo como 3 o 4 días que estoy aquí. Vaya. Sí, entonces viene todo esto, que no, que los mensajes y no sé qué cuánto, y yo la digo, a ver, yo no sé de qué me hablas, a ver, ¿por qué no lo hablas con tu pareja? ¿Lo arregláis? Yo creo que él tiene que darte explicaciones, yo no tengo por qué darte explicaciones, ¿vale? Pues lo dejamos así, empieza todo este jaleo, este tinglao, toda esta película, yo me quedo ahí en plan, wow, no sé qué está pasando, me quedo confusa. Y nosotros nos estábamos totalmente centrados en el trabajo, porque no íbamos a mezclar una cosa con la otra, ¿vale? Claro. Y de repente yo me entero que se está haciendo un directo hablando sobre lo que está pasando con Maripaz, el escándalo y todo eso. Wow. Y, o sea, la gente me empieza a etiquetar, a enviar un montón de mensajes, que no, que se está haciendo un directo hablando de ti, que dicen que estás casada, dicen que no sé qué, o sea, un montón de cosas.
yo digo, no voy a, o sea, no me voy a meter en esto porque no quiero saber, yo no tengo por qué dar explicaciones de nada. Excelente porque decisión. Mi vida es mi vida, mi vida personal, tanto mi vida personal como mi carrera musical es mía. Entonces, yo no tengo por qué dar explicaciones de absolutamente nada porque yo no le debo explicaciones a absolutamente nadie. Exacto. ¿Vale? Pues puesto que sale esto y nosotros decidimos lanzar, porque el 20 debe salir la claro, canción ya. Ya y justo cuando sale la canción en Spotify, cuando nos aparece el 20, pues lo tenemos que subir, porque ese era el plan, ¿sabes? Obviamente no vamos a decir no, porque ha salido el problema este con lo del mensajito, los mensajes de Maripaz y la pequeña discusión y el malentendido. No vamos a decir, no, vamos a parar el proyecto porque la gente va a pensar, o porque no, obviamente no mezclamos las cosas. El trabajo es el trabajo. Mi equipo ha decidido, vamos a lanzar esto el 20, el equipo tanto de Romy está de acuerdo, mi equipo de acuerdo, y boom, el 20. O sea, a que yo haya recibido un mensaje, que tengamos un malentendido, que yo tenga un malentendido con Maripaz, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ya teníamos preparado. No vamos a cambiarnos las fechas de trabajo, que es algo que ya tenemos un compromiso con nuestro público, con nuestros fans, por un mensaje o un malentendido de dos mujeres, o sea, que no tiene que estar fuera del trabajo, ¿sabes? No podemos empezar a cambiar la fecha, no porque me hayan enviado un mensaje o no sé qué, digo, no, vamos a seguir con nuestras cosas y ya está. Pues nada, nosotros subimos, empezamos a mover la canción, subimos todo y de repente salen con que no, que si eso es un plan de marketing. Y, o sea, yo de verdad me quedé, yo me quedé como loca. Digo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Yo me estoy viendo en todas partes. No, que si eso es un plan de marketing, que no sé qué. Y digo, madre mía. A ver, qué escándalo, ¿no? ¿Qué escándalo? ¿Y cómo está la relación entre la Candel y tú ahora mismo actualmente? Normalmente ahora mismo hemos decidido que vamos a arreglar las cosas entre nosotros. Entre nosotros vamos a intentar, ¿sabes? ¿Pero dónde crees que ella puede haber traído esa idea de que entre tú y Romy hay algo? Hombre, Romy ha salido de su ciudad, ha venido a mi ciudad porque yo le he invitado para hacer el trabajo, ha venido a mi ciudad, ha estado conmigo durante una o dos semanas. Pero, Vanilla, sabemos que eres una persona que ha llegado... Yo creo trabaja arduamente para que su carrera sea reconocida y que se conozca. Claro. Pero ¿tú crees que de parte de Romy puede que sea una estrategia de marketing todo lo que se ha armado? Porque... No, de parte de Romy no. ¿Y qué ha opinado Romy de todo esto personalmente? ¿Qué ha dicho? Yo creo que esto ya no es que Romy tenga que opinar, porque la cosa ya está, ya se ha estallado. La gente está, ¿sabes? La gente está ahora mismo confusa, la gente está atacando, la gente está ahí que no sé qué, que Romy no lo necesita. Vanilla, ¿por qué tienes que hacer esto? Eres un artista profesional, que no sé qué cuánto. O sea, un montón de cosas. Y yo creo que como artistas, como profesionales, hay que estar preparados para este tipo de cosas. O sea, no es una cosa en la que nosotros nos tengamos que extrañar, ¿sabes? No porque sea Guinea Ecuatorial, que siempre dice, no, que es que en Guinea todavía no se hace esa cosa. No. El mundo del show es show. Así que si se está armando todo esto por nosotros, pues que se arme. Porque la gente diga lo que quiera, pero eso ha sido la verdad, ha sido la purísima verdad. Maripaz me ha enviado el mensaje y ya está. Y nosotros no podemos parar nuestro trabajo porque ella me haya enviado un mensaje solamente porque, o sea, por eso vamos a decir, no, vamos a parar el trabajo. No funciona así. El trabajo es el trabajo. Lo profesional es lo profesional. Un compromiso con tus fans, con tus seguidores, es un compromiso. Tal fecha, se lanza y punto. Todo el escándalo, lo que haya pasado entre Maripaz y yo, los mensajes y todo este cotilleo y este escándalo que la gente se está inventando, ¿no? Que es un plan de marketing. Ha sido una purísima, una gran coincidencia. Que ni yo me esperaba, no se lo esperaba Maripaz. O sea, no se lo esperaba absolutamente nadie, ¿sabes? Pues en definitiva se puede decir que Maripaz está alucinando lo de...
hombre. O hay personas que directamente lo afirman, como en los directos. Claro, es que... Podemos mencionar a Wendy. Es verdad que es lo que iba a preguntar. A Wendy que... no sé si te acabas de conectar. A Hugo, que afirman, lo afirman. Este se cuenta solo, yo no. ¿Te acabas de meter a las redes sociales en esos dos últimos días? Bueno, la verdad es que hay un montón de gente que ya me ha estado... Que han tomado el asunto demasiado personal. Demasiado personal. Sí, porque Wendy ha hecho vídeos, o sea, ha hecho un vídeo y luego ha dejado unos escritos bien contundentes que van directamente para ti, donde también tuvo que recordarnos una vez más que ya hiciste un vídeo de que sinvergüenza. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que piensas personalmente de todo eso? A ver, el caso del vídeo, voy a ser franca, ahora mismo yo creo que hay demasiado contenido basura en las redes sociales. Guinea Ecuatorial está dando muchísimo contenido basura. Y yo creo que al nivel de recalcar. Sí. Ahora bien, nuestro país es bastante pequeño como para que la gente tenga que percibir o tenga que recibir demasiado contenido basura. ¿Vale? Lo que queremos ahora es hacer crecer nuestro país, queremos hacer crecer el turismo, queremos hacer crecer la juventud, deporte. La juventud debe crecer mentalmente, o sea, debe haber un tipo de ambiente educativo, ¿sabes? Un ambiente sano. Ahora bien, si nosotros, las personas que, nosotras las que estamos creciendo, ya tenemos una cierta edad, no podemos estar trayendo una energía bastante negativa a las redes sociales para transmitirlo a la nueva generación, porque todo lo que nosotras hagamos a día de hoy, la nueva generación viene, lo capta y sigue el mismo ritmo y así sucesivamente. Entonces no podemos seguir dando contenido basura a las redes sociales. De hecho yo me cabré, digo, por favor, yo no puedo estar abriendo mis redes sociales y que todo el día yo esté viendo a la gente discutir, este insulta tal, este manda indirectas, o sea, todo el día, y gente mayor. No, porque sois madres de familia, tenéis familias, tenéis gente, o sea, representáis a vuestros familiares y luego representáis al país. No podéis estar todo el día en las redes sociales haciendo este tipo de escándalos porque no se ve bien al nivel nacional como internacional. O sea, otros países nos están viendo. Esta red social es pública, es algo mundial, no se puede, es que no. Vienen niñas y empiezan a insultarse, a discutir, se ve feo, se ve feísimo. Queda muy mal. Que venga de ustedes, no. A ver si escuchan. Claro, y luego es que el problema es que siempre se trata sobre todo de hombres, ¿entiendes? De hecho, por eso yo no quise responder a Maripaz por respeto a Romy, por respeto a ella misma también. Uh-huh. Yo no la quise responder, pero al final la respondí porque luego el mensaje me pareció, ¿sabes? Me tocó. Pero yo personalmente no me gusta, o sea, este tipo de cosas no me gustan. Yo no me puedo meter en las redes sociales. A mí no me gusta meterme a las redes sociales y que la gente me vea discutir por hombres, ¿sabes? Eso se ve mal. Yo no sé otra gente cómo lo ve, pero yo personalmente lo veo feo, sí. ¿Entiendes? Hay muchas mujeres, hay algunas de estas mujeres que están montando todo esto, que han estado montando todos estos problemas y este circo en las redes sociales, que son mujeres a las que de alguna manera las he admirado. Eso. De alguna manera las he admirado, ¿sabes? Por ejemplo, la señora Noelia, que ha estado insultándome, me ha estado diciendo de todo. Wow. Yo digo, no voy a responder a esta señora porque primeramente conozco a la hija de esta señora. Uh-huh. Yo la conocí en un momento y es una niña que me trató y me habló con muchísimo respeto, ¿sabes? Digo, no puedo responder a esta señora por respeto a mí, por respeto a su familia y por respeto a todo el mundo que me conoce, no puedo responder a esa señora. Ella que diga lo que quiera, si quiere insultarme o quiere decir lo que sea, no puedo. Y a día de hoy nos hablamos, ¿sabes? Tranquilamente, yo no tengo ningún problema con ella, no tengo nada en contra de ella, ¿sabes? Y yo siempre digo, puede ser que es un error o ha sido tal, quizás yo en algún momento yo no lo he hablado bien o no me he expresado bien a la hora de transmitir o aconsejarlas o decirlas algo, pero en sí yo no tengo ningún problema con nadie. Fuiste lo bastante objetivo, claro, para que la gente entienda el mensaje que querías lanzar. Así que si uno quiere tomarlo mal y quiere pensar que yo vengo a darles clases de moral, yo no le doy clases de moral a nadie, bueno. Por favor, que tampoco soy perfecta. No, yo también nadie, tengo nadie, mis errores. Perfecto, hombre, pero, Vanilla,
Sí, es verdad, queríamos tener esa exclusiva contigo y lo hemos tenido. Sí. Y está bien que cuando se está hablando de una persona en las redes sociales, sobre todo una persona como tú, que tiene todo el recorrido que tiene, está bien visto que venga a una televisión y esclarezca algunas que otras dudas. Sí. Y ahora metámonos en lo que es el trabajón que habéis hecho. Sí, trabajazo que habéis hecho. O sea, claro. La calidad, ¿Cómo surge la idea de trabajar Totori? Sí. Cuando terminó el trabajo, o sea, háblanos del trabajo. Bueno, en principio yo invité a Romy a mi ciudad donde estaba, uh-huh. porque ya era algo que ya lo teníamos pensado en un año. ¿Sabes? Wow. Claro, en un año ya estamos ahí, no es que la canción nos vamos a encontrar en tal, vamos a hacer esto, ya vendrás a mi ciudad y no sé qué, o sea, ya lo teníamos preparado desde hace tiempo, ¿vale? Luego Romy viene a mi ciudad, nos vamos al estudio, como os he dicho antes, que tengo un nuevo equipo con la que trabajo en Andalucía, pues puesto que vamos al estudio, montamos todo, a decir verdad, no es fácil trabajar con Romy, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? ¿Y eso? No es fácil, no, creo que es bastante exigente, la verdad. Ah, yo soy exigente, pero él a la hora de hacer... Por dos. Sí. Él, pero es una persona que le admiro bastante porque tiene un recorrido bastante grande, trabaja muy bien y la verdad nos ha costado porque hemos estado como 4 o 5 días ahí en el estudio toda la noche ahí y no ha sido nada fácil, la verdad. Pero a día de hoy yo estoy muy contenta porque aparte de todo lo que está pasando, todos los insultos, todo lo que la gente está armando, hay un montón de gente igual que me está felicitando. Yo siempre digo, detrás de todo, todo lo malo, todas las personas malas que quieran poner su veneno, siempre hay personas buenas que te van a apoyar, que estarán ahí luchando. Pero sabes algo, Daniela, al fin y al cabo la gente reconoce que es un buen trabajo. Claro. Sí, es verdad que no ha llegado, o sea, como ya lo teníais previsto y luego la coincidencia esa no ha llegado en el momento adecuado, sí. Por eso la gente está diciendo cosas que no debería, que bueno, podían haber dicho en otro momento, pero sí, el trabajo está muy bien hecho, la calidad brutal, sí. La verdad, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, a seguir así. Yo te hubiera preguntado cómo haces para llevar todo este tipo de momentos de tensión. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál de dirías verdad, que es tu secreto? De verdad, porque ni te pronuncias, ¿eh? La tranquilidad. Yo siempre tomo primero un respiro. Digo, vamos a respirar, vamos a tomar aire. Suéltalo. Inhalas, exhalas. Que digan lo que quieran, porque a mí personalmente me da igual. Que hablen de mí, yo soy importante. La gente tiene que hablar de las personas importantes, porque si tú no eres nadie, no eres importante, entonces nadie va a hablar de ti. Así que hablen. ¿Quieren hablar? Que hablen. Bueno, Vanilla, ha sido interesante charlar contigo porque al fin y al cabo, como he dicho, todo el mundo tiene derecho a la réplica y es lo que has venido a hacer, porque todos los medios digitales han hecho titulares que ha sido un montaje, tanto tuyo, Candel, Romy. Sí. Lo bueno es que Romy no se ha pronunciado hasta ahora. Espero que se mantenga, porque al fin y al cabo, cuando hay bulla en un determinado momento, lo mejor es lo que estás diciendo. Claro. Calmarse. Hay que tomar las cosas con mucha calma. Así es. Sí. Entonces, esa es tu cámara, es tu momento, puedes lanzarle mensajes a la sociedad, a tu trabajo, a todo el equipo, lo que quieras, ¿vale? Bueno, ante todo, quiero dar las gracias a todo el mundo, a todos los que me están apoyando y esas personas que tampoco apoyan también, muchísimas gracias que estáis ahí dándole fuego, echándole leña al fuego. Muchísimas gracias, sois un amor, gracias a ustedes, porque sin ustedes nosotros no seríamos lo que somos hoy. Así que hay que apoyar mucho la cultura ecuatoguineana, la industria necesita muchísimo apoyo porque debemos hacer crecer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra industria, así que es muy importante que apoyemos el arte de Guinea Ecuatorial y que nos apoyemos también, es muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vanilla. Palabras objetivas, es importante que la gente las perciban tal y como ella las ha lanzado, sin necesidad de tomarlas con otras segundas intenciones. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa musical porque llega Navegando y tenemos que seguir hablando de muchísimas otras cosas que han pasado. El caso Vanilla, esperamos que os haya quedado claro y que no se os ocurra otras cosas, porque por eso le hemos tenido aquí, para que venga a esclarecer las dudas que muchísima gente tenía con eso. Nos vamos y regresamos enseguida.
espero algún día mover la cintura de esa manera que lo hace ese chico. Con eso, mira, ya lo habíamos prometido y faltaba una integrante de ese equipazo y ya está aquí, Isabel Rona Roca. ¿Cómo estás? Ay, muchacha, aquí constipada más no poder. Ya lo veíamos venir. Tengo un catarro que puede con mi vida, pero bueno, Santi, ¿qué tal tú? Estoy muy bien aquí. Gracias que estás un poco alejado de mí, ¿eh? ¿Por qué? Está constipada, no lo escuchas. No, yo no tengo problema, mis defensas están a tope. Ya ves que Santi es un chico bien sano. Ya lo veo, vamos aquí combinando el negro y esto es bueno. Si no lo escuchan por ahí. Nosotros te lo contamos. Pasamos a... Todo pues tuyo, empezamos Santi. Con algo caliente porque, o sea, dos ecuatoguineanos que residen en España van a firmar un contrato, bueno, o hay rumores, todavía estamos en los rumores, de que van a firmar un contrato muy, pero que muy importante con una productora de las gigantes, o sea, estoy hablando de algo mundial, pieza. Los influencers se han convertido en los nuevos titanes de la cultura popular. Dos estrellas están a punto de brillar aún más fuerte. Boy Bach y el chico Fitness, ambos con raíces ecuatoguineanas y una base de seguidores que suman casi 7 millones, están en el centro de un torbellino de especulaciones. Los rumores que circulan con la velocidad de un clic sugieren que han firmado un acuerdo con el gigante del entretenimiento Sony Pictures. Este movimiento estratégico no es solo un salto en sus carreras, sino un testimonio del poder creciente de los creadores de contenido en la industria del cine. La noticia ha causado un revuelo en las redes con fans y críticos por igual debatiendo el impacto de tal colaboración. ¿Es este el futuro del marketing cinematográfico? Boy Bach, conocido con su carisma y su habilidad para capturar la esencia de la juventud contemporánea, junto con el chico Fitness, cuyo humor ha inspirado a millones, parecen ser la elección perfecta para promocionar la próxima película de Bad Boys en España. Su influencia es indiscutible y su capacidad para conectar con el público es innegable. Este podría ser un momento definitorio no solo para ellos, sino para la intersección entre el cine y las redes sociales, un nuevo capítulo en la narrativa de nuestro tiempo. Ahí está, ahí está, ahí está. El trabajo viene por sí solo, lo estamos viendo, ahí están los frutos. No, pero yo no creo que el trabajo venga por sí solo, el trabajo viene por todo lo que el esfuerzo que tú has terminado de hacer. Ah, eso viene, el esfuerzo. Porque nadie va a venir a escogerme a mí que no haya visto un trabajo mío y venir a cogerme. Tiene que ver que mira, ese chico, esa chica, vale la pena. Exacto, el potencial que la gente ve en ti es sí que hace para que el trabajo venga y te encuentre. Y ahí está, lo estamos viendo, Sony Pictures, no es cualquier compañía, no es cualquier productora. Que ellos sí que promocionen la película en España, eso es algo muy pero que muy grande para los dos. Espero que se llegue a materializar del todo y que podamos verles ahí a los dos haciendo esos sketches que suelen ir haciendo, videos cortitos en sus redes sociales con los de Will Smith posiblemente y el colega que, Dios, madre mía, que se me escapa su nombre tantas veces, pero Martin Lawrence, el mismísimo, madre mía. A mí me encanta Bad Boys, de verdad he visto siempre sus películas, este par, lo han petado en su momento y siguen dando de qué hablar, ¿no? Y a mí de verdad me encanta que, mira, los ecuatoguineanos estamos llegando a más y más y más y mejor, y esto es bueno. No solo vamos a hablar aquí siempre de lo mal que nos comportamos, sino que también hay que hablar de lo bonito y de las cosas grandes que consiguen. Así es. Sony Pictures, señores, no es cualquier empresa. La forma en la que lo dice, Isa, en tono inglés y en inglés. Sony Pictures, sí. Es Sony Pictures, así que de verdad yo de verdad hacía la noticia y decía wow, porque esto es grande y sabemos grandísimo, que están a la altura y lo harán muy bien. Yo también, yo creo que estarán a la altura porque hemos podido ver sobre todo este año entre Chico Fitness y Boy Bach, se ha notado muchísimo el crecimiento. Boy Bach ha conseguido incluso la placa de 1 millón de seguidores en YouTube y eso es, lo hablamos aquí también. Sí, eso no es poco trabajo, eso es muchísimo esfuerzo, porque la gente a veces piensa que no, es simplemente tú te levantas y haces dos, tres
tres vídeos y ya está. No, señores. Para que tengas estas reproducciones que se requiere. ¿O? Tienes que poner contenido que guste y que la gente le encante y diga, vale, yo doy like y al final llegues a esto y a más. Pues ahora tendrán muchos más seguidores después de esta noticia y de lo que venga. Y habrá un montón de personas que también van a ver lo bueno que son en lo que les van a contratar. Y les llamarán para otras cosas. Exacto. Es que esto abre puertas. De hecho, siempre lo decimos aquí, cuando estás haciendo tu trabajo, hazlo bien con el alma y el corazón, porque tú estás aquí, pero no sabes quién te ve. Sí, no sabes quién te ve y quién dice, este Santi que está ahí crea esos pequeños vídeos en YouTube, yo le voy a hacer ser un grande de estos, y que se olvide de Paula e Isabel. No, eso no va a pasar, no os olvides. Como siéndote, ni siquiera te despides, ya, porque vamos a hacer que se estalle el avión. Mejor no voy a decir. Mejor no digo nada. Pero si ya sabemos cómo la gente se va de aquí. Pero tú no eres de ese tipo de personas. No, tú no crees en la superstición de nada. Si tú lo vas a hacer es porque si así eres, has nacido. Si tú eres la que más sabe estas cosas. ¿Qué cosas? Paula se hace la inocente aquí. ¿Qué cosas? ¿Qué pero cosas? Bueno, noticia que el tiempo se nos está viniendo encima. Emaje Fest, un festival que es un tributo viviente de la diversidad cultural. Con el telón de fondo de un cielo azul profundo, este evento se despliega como una tela pintada con los colores vibrantes de África, el Caribe y España. Es aquí donde los ritmos de los afrobeats y el amapiano se entrelazan con la música afrolatina, creando una sintonía de sonidos que invita a todos a bailar al unísono. Las calles se llenan de aromas tentadores donde los sabores de la cocina afrocaribeña prometen deleitar el paladar, mientras que las últimas tendencias de la moda africana y española se exhiben con orgullo, mostrando un desfile de creatividad y estilo. El arte en todas sus formas encuentra un hogar en Emaje Fest, desde vibrantes murales callejeros hasta esculturas que cuentan historias de herencia y esperanza. Este año, el festival se enorgullece de presentar a Johnson Killa, cuyos ritmos de águila han capturado la imaginación de la nación, y a Crazy Boy, cuya energía en el escenario es contagiosa. Ambos compartirán el escenario con gigantes de la música como Inos B, Didi B y Kisi, en una celebración de talento que trasciende fronteras y une a las personas en un espíritu de alegría y comunidad. A disfrutar. Ahí está. No sé quién me estuvo comentando ayer que a Johnson Killer se le había subido a la cabeza que le estaban invitando. ¿Por qué invitando? Cuentas cosas? Si lo que no ha pasado aquí en el plató no tienes por qué venir a contarlo, Santi. Que a Johnson luego Killer, aquí vamos creando beef sin saber que, por qué hemos creado que a Johnson beef. Killer se le está subiendo a la cabeza que se le ha invitado a un evento internacional. Pues yo sí que os cuento cómo. Debe sentirse orgulloso. Realmente de debería verdad. Ser así. Sí, no hay ningún ser. Problema no con hemos sentirse persona. Grande. Esa persona no dijo que no debería. ¿Quién es esa persona? Esa persona tú eres misma tú. Te has estado relatando, no muchacha. No, pero si no soy yo. Santi empieza a hablar y tú ya estás metiendo muy ahí. No, deja. Es que yo estuve cuando él lo dijo. Esa persona lo dijo. ¿Quién es esa persona? No lo voy a decir. Pues continuamos entonces. Debe sentirse grande. Johnson Killa está alcanzando, yo creo que todos los objetivos que él se ha propuesto. Aquí vino en nuestro plató y nos dijo que él iba a más y a más y a mejor. Y la verdad, tiene tanta energía, le echa tantas ganas y en sus trabajos se nota la pasión que pues le pone. No cantando pues más chico, maldades. A más y mejor, a seguir yendo a muchas cosas más, a disfrutar. Y siempre decimos, hay que salir también de aquí. Sí. Claro. Estamos encerrados estamos en este una lugar. Playa, estamos en una playa. Hay ir al océano, nadar. Tranquilamente. Nadar, volar, si es y posible. Y esto hará también que reconozcan a otros artistas. Así porque es. Va en nombre de Guinea Ecuatorial, sea como sea. ¿De dónde vienes? De Guinea Ecuatorial. Así es. Yo quería resaltar que Crazy Boy también va a participar. Sí. Porque para que pues, se sepa que Crazy Boy también va a estar ahí. Sí. Y es algo que también quería destacar, era que en ese tipo de festivales, normalmente cuando se anuncia un artista, simplemente con que demuestres que tienes cierto número de seguidores o cierto número de reproducciones, puedes postular para poder participar. Ah, o sea, se postula. Sí, puedes postular. Sí. Una cosa es que se te invite, pero también puedes ofrecerte, puedes enviar un correo, dices, vale, me gustaría participar, y ellos te examinan, y si apruebas, examinar en el sentido de que miran tus perfiles, yeah. tus redes mira, sociales, tus números, exacto, y si te ven si reúnes las condiciones, exacto, a participar tranquilamente. Pero una persona que envía un correo así, ¿quién le costea todo lo del viaje? ¿Ellos también? Hombre, ¿o él mismo? Tú eres un artista, ¿no? Yo no estoy diciendo no sé.
de que sean ellos los que vayan a pagar el viaje, pero una cosa no, es pero que no es lo mismo cuando te invitan a que a eso tú me vayas, refiero, que una cosa es que se te invite y otra es que tú dices quiero venir a ver, y cuando tú dices quiero venir o lo que fuese, tienes que saber que tus propios gastos. Bueno, hombre, en el momento que tú ya vas teniendo esa idea, es porque sabes que puedes sufragar y estás de acuerdo, así es. Es que está, es bueno, no es lo que he dicho antes, no es quedarnos solo aquí, hay que ver otros lugares, hay que vivir otras experiencias, disfrutar de otros estilos de música, de otros artistas. Esto es buenísimo porque ayuda también al crecimiento del artista. Sí, y alguien lo podría ver también como que no, como yo me postulo, digamos un artista que se ha ofrecido a ir, ¿no? Y que luego tenga que pagar todo su billete y todo eso. Algunas personas lo van a ver como que, ah, tú mismo vas pagando todo. Es gasto de dinero. No, eso es inversión. Es bueno. Muchísimas veces yo lo solía comentar a la gente que, ¿por qué creéis que Coca-Cola sigue pagando anuncios? ¿Por qué Coca-Cola sigue invirtiendo para que sigan viendo sus bebidas en la televisión? O yo qué sé, Apple, ¿por qué sigue invirtiendo en publicidad? Porque saben el retorno que les tiene. Así entonces, es. Muchos artistas, por muy grandes que les veáis, también invierten para que sus anuncios aparezcan en vuestros móviles o en vuestras televisiones. ¿Para qué? Para seguir ganando más. Porque cuando él invierte, él sabe que con esta inversión tal vez va a recuperar el triple o y el es cuádruple. Que estás cruzando que fronteras. Metido. Hablamos de cruzar fronteras. Tú no sabes qué gente va a estar ahí. ¿Quién Exacto. va a ver el talento que hay en sí. ti? Y diga, bueno, este ha venido a participar y tal. Vale, puedo hacer una colaboración con él y tal. Y es un plus para tu carrera musical. Exacto. Así que lo disfruten, que lo pasen bien y que adquieran mucha experiencia y que hagan buenos temazos. Sí, como siempre. Tendrán muchísima exposición. La exposición, la gente solía despreciar un poquito lo que es la exposición, lo que es mostrarte en nuevos públicos. Aquí en Guinea, vamos a ser realistas, hay muy poca gente que esté dispuesta a sacar a un artista de la nada. De la nada, voy a decir de la nada entre comillas, ¿no? Pero no es como que, digamos, algún inversor poco conocido de Warner Pictures que haya visto un vídeo de Johnson Killer y diga, este chaval me llama mucho la atención, le voy a meter una inversión de $100,000 a ver si hace algo nuevo o no, que innova. Siga avanzando y luego va a llegar. Estoy a llegar, muy seguro que eso. Por eso es bueno llegar a ese tipo de festivales para que tengas, se te conozca exacto, más cobertura. Esta exposición y que ya, siempre pasan, ¿eh? Nunca sabes dónde te va a caer la suerte. Así y boom, es. Explosión y te haces mundial. Bueno, es esto, los dueños de las empresas, de los lugares, la gente que tiene responsabilidades, es obviar esa parte del marketing que es la comunicación. Y la comunicación es lo es que muy te hace, importante. Es lo que te abre muchísimas puertas. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Isa, espero que te recuperes. Yo creo que sí, el lunes estaré mejor porque este fin de semana voy a descansar, encima que está lloviendo. Y tomar cositas calientes. Estoy en ello, muchacha. Santi, no te vayas sin despedirte. No se irá, si no, ahí sí que el avión se va a estallar contigo solo, ¿eh? Me muero, luego todo se acaba, el sufrimiento ya está, todo se acaba. Bueno, chicos, audiencia, nuestro tiempo con todos ustedes ya ha terminado. Espero que tengáis un feliz fin de semana, que sea agradable para todos ustedes y en especial a esas personitas, a esos padres que se olvidan que tienen otras responsabilidades con sus hijos, pero que los fines de semana lo toman para poder disfrutarlo con sus hijos, con sus niñas, y esperamos que pasen un buenísimo fin de semana y sobre todo una noche agradable, en especial a todos los padres de Guinea Ecuatorial y sobre todo al hijo de Isa, que hace poco ha sido padre. Con eso nosotros nos vemos y que tengan una linda noche.